sufridos. Y al final, bueno, pues creo que muchos huevos del equipo. Y nada, en otra final, muy felices, vamos a por el bicampeonato, estamos muy felices. Álvaro, yo sé que hace un año fue quizá uno de los días más complicados en tu carrera. ¿Cómo se vive la revancha un año después, ya siendo campeón y ahora con lo que viene? Nada, o sea, yo lo siento si molesta lo que decir, pero para mí no es revancha. Yo aquí estoy para ganar títulos y esas son las revanchas, ganar títulos y nada más. Ganar partidos eliminatorias, al final no queda, lo que queda son los títulos. Yo lo que quiero es ganar la semana que viene. Esa es para mí mi revancha personal y la revancha de todos. Era una obligación pasar para nosotros, es la diferencia que hay con ellos. Y nada, pues felices otra vez de estar en otra final. Oye, ¿cómo te deja darle un regalo a la afición? Porque hoy fue una conexión impresionante a la hora del gol del estadio, prácticamente. ¿Cómo les deja darte esa satisfacción de avanzar una final? No, yo entiendo que pueda haber dudas a veces en estos partidos de liguilla, porque al final el equipo es verdad que hubo ciertos momentos en los que no mostró su mejor fútbol, no mostró el América que veníamos siendo y todo eso, pero es que al final hay momentos y momentos cuando a lo mejor no puedes hacer el mejor fútbol, cuando no estás tan fino, momentos de desgaste físico, mental, pues hay que jugar de otra manera, ¿no? Y hoy es un día de esos, hoy es un día que al final le metimos, defendimos increíble y cuando tuvimos la oportunidad Irra la clavó y listo. Muy ¿Cómo bien. Te gusta el fútbol? ¿Qué te gusta más? ¿Rayados o Cruz Azul? ¿O cómo visualizarías uno u otro? No, o sea, son para mí dos equipos muy distintos que juegan de una manera totalmente distinta. Rayados, sabemos cómo juega el Tano, prácticamente tiene el mismo esquema, salvo que varía un poco si juega con canales de 10 o juega con canales de falso extremo, o mete 3.5, bueno, varía un poco, y Cruz Azul, Anselmi lleva metiendo al mismo equipo, misma formación en todo el torneo, creo que salvo el otro día que varió un poco, metió a Sepúlveda, no cambió mucho más, así que sabemos que los dos son grandes equipos, vienen haciendo un buen fútbol y bueno, pues, no sé, el que sea, no sé, no tengo preferencia, la verdad no.